Señor, abre mis labios. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Todos los pueblos te alaben. Al Señor, al gran Rey, venid, adoremosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Al Señor, al gran Rey, venid, adoremosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Señor, al gran Rey, venid, adoremosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Al canto de los gallos viene la aurora, los temores se alejan como las sombras. Dios Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Como luz nos visitas, reina de los hombres, como amor te vigilas siempre de noche, como el rey que duerme bajo el signo del sueño, prueba la muerte. El sueño del pecado, y es señal de tu gracia, la luz amiga. Dios, que nos velas, tú nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es paz, luz y vida, al uno y trino. Gloria a su nombre y al misterio divino que nos corresponde. Puede estar en
los inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni cura contra el prójimo el falso. Es decir, la bendición del Señor. Dios de amor, por conocernos a los interés, levantaos puertas antiguas para entrar en el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor que no es valeroso, el Señor que no es de la guerra. Ese rey de la gloria, el Señor Dios de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él. No hay quien escape de su mano. Dale gracias, Israelita, a nuestros gentiles, porque nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzado ante todos los vivientes. Que es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Dios nos reinará entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él volverá a vosotros y nos ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia, ensalzaréis al Rey de los cielos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, orgánicamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos sus maravillas y alaben de sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece Carta a los Romanos. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad.
Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador, en que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio
real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, pecados hijos de Eva, a ti. Cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amen.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada, corazón de nuestra patria y del continente de la esperanza, toda América. Hermanos, hemos concluido ayer las fiestas de Navidad. Hoy se inicia un nuevo periodo de liturgia dentro de la Iglesia, el tiempo ordinario, que nos ayudará a profundizar la persona de Jesús, su misterio de redención, de encarnación, la realidad que somos como Iglesia. Entremos, pues, en los misterios santos, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan a Dios por ante Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Hacemos este santo sacrificio por todos nuestros bienhechores de la Basílica y del Venerable Cabildo. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres, cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
para que de él te acuerdes. Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Sentados. Hermanos, hermanas, como mencionábamos al inicio de la celebración, terminadas las fiestas de la Navidad, este fin de semana, con esa triple dimensión de la Epifanía, que es la adoración de los magos, el bautizo del Señor, las bodas de Caná, queda en plenitud expresado ante nosotros la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Hoy iniciamos este periodo llamado en la liturgia tiempo ordinario, con lecturas continuas de la Sagrada Escritura. Durante estas semanas escucharemos la carta a los Hebreos y la lectura continua del Evangelio según San Marcos. El autor de la carta a los Hebreos en la primera lectura nos anima a meditar que Dios es el creador del universo, que quiere que todos nosotros, sus hijos, tengamos parte en su gloria. Y nos recuerda firmemente que mediante el sufrimiento redentor de Jesucristo, es decir, por su pasión, muerte, sepultura y resurrección, participamos ya de su gloria, y su gloria habita en medio de nosotros que somos su familia. El Evangelio de hoy está al inicio del texto de San Marcos. El texto de Marcos inicia con una solemne declaración: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y va a concluir precisamente con la misma frase. Con lo cual, poco a poco, a través de múltiples momentos, diálogos, acciones de Jesús, iremos admirando esta grandeza. Es el Hijo de Dios. En el primer milagro que está narrado en el texto que hemos escuchado, es Jesús que expulsa un demonio. Posteriormente veremos en los días siguientes cómo Jesús empieza a liberar a las personas de sus enfermedades, la suegra de Pedro, la curación de muchos enfermos y la manera en la cual Jesús dialogaba con su Padre en la oración nocturna en silencio a solas. San Marcos ha recogido todos estos momentos de la vida de Jesús para transmitirlos a las comunidades cristianas. Ir construyendo como pequeños ladrillos una edificación que es la manifestación del reino de Dios, el gran anuncio de Jesús. Si Jesús está liberando a alguien de las ataduras del maligno, si está liberando de la enfermedad y los pesares de la fragilidad humana a alguien, es para manifestar que el reino de Dios ha llegado, mostrando con plenitud de claridad su identidad como Hijo de Dios. Dice el texto, Jesús enseña con autoridad, y una autoridad diferente a la que se utilizaba por los escribas, por los leídos de la Sagrada Escritura, los doctores de la ley de aquel entonces. Él no va a citar fundamentos, ejemplos, ni de la Torá, ni de una realidad de la Antigua Alianza. Él va a situarse a partir de su experiencia de Dios y de su misión a la cual ha sido enviado. Es decir, toda acción y toda palabra de Jesús nacen de su corazón profundo. Y en este primer milagro, la expulsión de un demonio, Jesús combate y expulsa el poder del mal que se apodera de las personas,
que se ven sujetas a no poder entender ni comprender, ni mucho menos dialogar con quien tienen delante. El mismo maligno expresa: vienes a destruirnos, sé que eres el santo de Dios. Y ahí vemos en la profundidad el reconocimiento de quién es Cristo el Señor. Queda muy bien la proclamación de esta palabra de Dios para precisamente la situación nacional, política y social y económica que estamos viviendo. Es necesario creer en Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a liberar de las ataduras del mal a quien está poseso. Podríamos buscar nosotros muchísimas razones o orígenes de la crisis actual, sea política, social, económica o hasta familiar. Pero en el fondo podemos ver cómo es una cultura que, aunque siendo profundamente cristiana, de bautizados, de hijos de Dios, se ha visto sometida a las fuerzas del maligno. Y es necesaria la acción de Jesús, que debe venir a liberar las conciencias para poder ver con claridad las realidades que estamos viviendo. En días pasados, todos experimentamos estas realidades violentas en nuestro entorno. La claridad de política o de una economía para el futuro, la ingobernabilidad y la incapacidad de responder adecuadamente ante una crisis. Hemos visto cómo se han desencadenado las fuerzas de la rapiña, del hurto, de la violencia, del insulto, de la descalificación. Y en el fondo debemos reencontrar que en ese origen está la atadura del maligno. Es Jesús, el Hijo de Dios, que verdaderamente debe empezar a entrar en nuestras conciencias para liberarlas de todo aquello que quizás es preocupación, miedo, tiniebla, incertidumbre ante el futuro. Permite que Jesús, el Hijo de Dios, así como lo hizo en esta sinagoga de Cafarnaúm, entre en tu vida, en tu familia, en tu realidad crítica que se está viviendo, y deja que Él proclame con autoridad: sal de él. Es bueno escuchar estas palabras ante la presencia de Santa María de Guadalupe, pues ella desde 1531 nos ha traído al Salvador. Ella liberó a las culturas que se despedazaban, que vivían en el caos, sembrando en nuestros corazones. Bien, hermanos, al inicio de este año y ante los retos que todos conocemos, sean personales, familiares, sociales o nacionales, está esta misma petición a Nuestra Señora de Guadalupe. Madre, muéstranos a tu Hijo Jesús. Vuelve a pronunciar esas palabras que tú dijiste en las bodas de Caná. Hagan todo lo que Él les diga. Madre Santa, vuelve a traer a este país y a esta realidad política y social tu presencia. Tu presencia que libera de las profundidades de la tiniebla, de la corrupción, del pecado, de la violencia y de la muerte. Madre de misericordia, retoma esa experiencia que viviste
ante un pueblo que se hundía, de dos culturas totalmente antagónicas. Hoy, toma a este pueblo partido en mil culturas, en mil realidades y sin ninguna meta fija. Muéstrale el rostro misericordioso de Dios nuestro Padre. Aquel rostro y aquella voz que tú escuchaste en Nazaret y a la cual tú dijiste, he aquí la esclava del Señor. Madre, acompaña a esta nación que sufre, que se encuentra en incertidumbres. Abre el camino para que tu Hijo Jesús venga a iluminar las conciencias de cada uno de los mexicanos. Presentemos, hermanos, hermanas, nuestra oración a Dios Padre en favor de toda la humanidad. A cada petición respondemos, Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco y nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera, para que Dios los bendiga, oremos. Padre, escúchanos. Por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y sostenga su trabajo, oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren tentaciones, para que les dé fuerzas para resistirlas, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada, oremos. Padre, escúchanos. Para que el día que ahora empieza nos traiga alegría y paz, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Yeah.
Oren, hermanos, hermanas, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus obras. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que te sean agradables la ofrenda que te presenta, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo, necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que lo defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo Jesucristo, vela por nosotros en todo momento. Por él, adoran los ángeles tu majestad y alegres por siempre en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición sobre los niños que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar hoy en esta fría mañana a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.